Bueno, este próximo domingo 18 de febrero se lleva a cabo en la ciudad de La Paz esta actividad tradicional con la cual se cierra el carnaval paseño. Ya ustedes pudieron ver un poco de ella, es el entierro del pepino que se lleva a cabo en pleno domingo de tentación, ya por varios años consecutivos. Y para hablar más acerca de esta actividad es que esta noche nos visita en hora 23 el presidente de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño, Ramiro Lazo. Ramiro, bienvenida. Buenas noches. Bueno, ya casi finalizando todas nuestras actividades, hemos empezado en el mes de octubre haciendo la primera aparición ya de los chutas, de las simpáticas cholitas, y en el mes de enero pues la primera actividad fue hacerlo llegar primeramente al chuta después de su travesía por visitando las diferentes poblaciones, ahí acompañado de sus dos cholitas. Y pues llegaron ellos para ir a recibirlo y hacerlo levantar a nuestro querido pepino el 14 de enero. Y a partir de ello pues se vinieron bastantes actividades, ¿no? Bueno, una agenda bastante apretada que tuvimos en el mes de enero y parte de febrero, donde tuvimos la elección de los chiti personajes, tuvimos la elección de las soberanas del carnaval paseño, también los personajes del carnaval, bueno, y ya los adultos, tuvimos también el pasado domingo la participación en la entrada de farándula, nuestros niños que también estuvieron abriendo lo que es el corso infantil, y bueno, de esta manera vamos ya culminando todas estas actividades carnavaleras este domingo de tentación. Muy bien, así se cierra lo que son las actividades de carnaval paseño y vamos a conocer un poco más acerca de lo que es esta actividad del entierro del pepino. Pero antes, Ramiro, de inicio, seguramente por todos los sucesos lamentables que se han registrado en distintos puntos del país, muchas personas estarán preguntando en este momento, a ver, ¿qué pasó en el departamento de La Paz? En Cochabamba se suspende el corso de corsos, en Sucre se suspende el corso militar, en el departamento
departamento de Oruro se suspendió las actividades que estaban planificadas para este fin de semana para cerrar el carnaval, justamente con todo esto como motivo de solidaridad a las familias víctimas damnificadas de las distintas riadas, inundaciones y también a las dos detonaciones que fueron registradas en el departamento de Oruro que dejaron como resultado 12 víctimas fatales. Bueno, en el departamento de La Paz existe una última actividad para cerrar el carnaval paseño, que es el entierro del pepino. Muchas personas esperaban también que esta actividad sea suspendida o tenga una suspensión eventual por motivo de solidaridad. Pero bueno, en una asamblea han determinado que no se va a suspender porque eso también tiene repercusiones negativas, tanto para ustedes, músicos, bordadores y otros sectores. A ver, ¿cómo sucede toda esta asamblea? ¿Qué es lo que han determinado exactamente, Ramiro? Y bueno, ¿cómo nos dirigimos a esas personas que seguramente estaban pensando que esta actividad iba a ser suspendida? Bueno, comentarte lo siguiente, ¿no? Que precisamente anoche, cuando convocamos a asamblea para precisamente tratar este tema, porque no estaba previsto, ¿no? Bueno, son cosas de la naturaleza imprevistas que suceden, y se trató, bueno, se debatió prácticamente casi unas 3 horas este tema, viendo el lado positivo, viendo el lado negativo, y viendo también las repercusiones que esto iba a causar, ¿no? Si bien dijimos que es una organización desde el mes de octubre, donde cada comparsa pues hace ya los contratos con dos bandas, grupos electrónicos, salones de eventos, bueno, también la confección de los disfraces, y pues es un movimiento económico grande, ¿no? Y pues de la misma manera que también anoche se sumaron los bordadores, bueno, la asociación de bordadores, donde también nos hacían conocer cuál negativo sería el cancelar esta actividad, puesto que muchos de ellos hasta incluso se prestan dinero para poder comprar material para la confección de los trajes de pepino, de los chutas, de las chaquetillas, y bueno, los mascareros también en pepino son diferentes, en las caretas de los chutas, los sombrereros, bueno, son bastantes personas quienes se verían afectados con esta situación, esa situación también de invertir un capital y no poderlo recuperar y guardarlo durante todo un año, pues causaría un daño económico más aún, ¿no? Y la participación, que tenemos más de 50 bandas, cada banda sumemos a 30 integrantes, bueno, sumamos pues bastante cantidad de gente que se quedaría sin trabajo, ¿no? Y algo similar con los grupos electrónicos. Y también la parte que tal vez por esa actividad únicamente pues uno, bueno, se gana unos pesos, ¿no? Tanto vendiendo comida, vendiendo refrescos, los sándwiches, gelatinas. Bueno, es un montón de personas quienes pues pedían que no se suspenda debido a esa actividad, ¿no? Y bueno, la parte solidaria también está en nosotros. Ese tema también se lo tocó pasando tentaciones. Nos vamos a volver a reunir todos los comparseros y sí vamos a también ser parte. Bueno, en la parte solidaria estaremos realizando alguna actividad, pues que sea necesaria para también, bueno, estar junto a nuestro pueblo, ¿no? Junto a nuestros compatriotas también. Muy bien, porque hay quienes cuestionan también, Ramiro, que ese movimiento económico, esa pérdida económica también estaría presente en las otras actividades que fueron suspendidas en distintos departamentos. Bueno, no podría hablar del resto, ¿no? Pero sí de lo que en nosotros nos caracteriza. Ya te dije, son montos económicos altos. Los mismos bordadores anoche nos hicieron conocer cuánto cuesta la confección de una chaquetilla, de un traje de pepino, de un traje de chuta. Y lo propio los sombrereros, ¿no? Es que invierten, bueno, un capital importantísimo para la confección misma de estos. Y pues guardarlos es pues guardar un capital durante un año, porque todo lo que se confecciona para carnaval solamente sale en carnaval, ¿no? Debido a los apliques, debido a, bueno, es algo bien distinto actuar en carnavales que actuar en otras diferentes fiestas. Muy bien, Ramiro, entonces la decisión ha sido tomada en una asamblea y se lleva a cabo el entierro de pepino el próximo domingo 18 de febrero. Y bueno, conozcamos más acerca de esta actividad tradicional que ya se viene realizando por muchos años. ¿Aproximadamente cuántos años que se lleva a cabo? Bueno, son bastantes años que se lleva a cabo la entrada de tentaciones, más de 50 años podríamos hablar, ¿no? Pero ya como tal, cambiándole un poquito el nombre y poniéndole ya el entierro del pepino, alrededor de unos 15 años. Y pues estaremos iniciando el día domingo a horas 11 de la mañana,
vamos a también empezar esta actividad con un minuto de silencio. Es que se ha pedido también, bueno, rindiendo un honor penosamente, ¿no?, a las vidas que se han perdido en estos acontecimientos. Y también como resolución, todas las comparsas en sus estandartes van a llevar un crespo negro también, dando la señal de solidaridad hacia quienes, pues, lamentablemente partieron. Muy bien, ¿alrededor de cuántas comparsas forman parte del entierro del Pepino y cuántas personas forman parte de esta actividad? Son 25 comparsas, estamos hablando de algo más de 20.000 participantes, bailarines, te hablo de Pepino, chutas y cholitas, y bueno, si contabilizamos, te decía, ¿no?, en la parte musical, son más de 50 bandas de música quienes estarán trabajando ese día, cada banda pues sumando un poco más de 30 componentes. Bueno, son bastantes personas. Muy bien, el recorrido, Ramiro, ¿dónde inicia? Bueno, y culmina en el Cementerio General, eso lo sabemos todos. No, empezamos de la Garita de Lima, subimos todo lo que es la Avenida Baptista, el parque oficial estará en la puerta del Cementerio General, continuamos nuestro paso por la Avenida Collasuyo, hasta finalizar en la calle Reyes Cardona, donde está, bueno, la cancha El Tejar, y a partir de ello, pues empieza la desconcentración, cada comparsa estará ubicándose en sus diferentes salones de eventos, y bueno, en donde han preparado también algo para sus componentes. Muy bien, ¿cuál es el significado que tiene esta actividad para todos los comparseros, músicos, bordadores y toda la gente del carnaval paseño? Bueno, prácticamente ya es el final del carnaval, porque lo estamos enterrando al ícono del carnaval paseño, al ícono de lo que es la ciudad de La Paz, a nuestro querido Pepino, quienes, bueno, nos regalaron sus alegrías, ¿no?, durante el mes de enero, en febrero. Y ahora pues lo estamos enterrando para que al mismo tiempo se lo lleve, bueno, los malos momentos, y que el próximo año pues igual vuelva, retorne, pero para regalarnos alegrías. Bueno, y una vez se realice el entierro del Pepino, Ramiro, ustedes tengo entendido que inician una campaña solidaria en beneficio de todas las personas damnificadas y las personas que han sido víctimas de las inundaciones. Así es, eso también está en la resolución que se tomó anoche. Pasa el domingo de Tentación, inmediatamente nos vamos a reunir los comparseros. Ahí también está el compromiso de nuestros hermanos bordadores en iniciar una campaña en lo que se necesite, ¿no? Bueno, no es la primera vez que lo vamos a hacer como paseños, como folcloristas. Siempre nos hemos solidarizado en momentos críticos y no es la primera vez que sucede este tipo de, bueno, de lamentablemente esta situación. En La Paz ya lo tuvimos y de la misma manera también colaboramos con ellos. Bueno, Ramiro, los estaremos esperando entonces para conocer más acerca de la campaña que ustedes realizarán posterior a lo que es en el entierro del Pepino. Ya para finalizar, te pido que puedas hacer la invitación a todas las personas que nos ven en este momento. Así es, bueno, a todos nuestros amigos, a todos los componentes, a todos los comparseros, invitarlos a que el día domingo, pues desde las 10 de la mañana, se vayan sumando a la comparsa que sea de su preferencia. Son 25 comparsas que estarán esperándolos, y también a la invitación a la misma población a que venga y pueda expectar también el paso de los 25 comparsas, o lo que es, bueno, por tradición, ¿no?, en la populosa zona de la Garita de Lima. Muy bien, Ramiro Lazo, presidente de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño, gracias por visitarnos en Hora 23. No, agradecido a ustedes por permitirnos mostrar lo que es nuestra cultura, lo que son nuestras tradiciones, y bueno, y a nuestros personajes, ¿no? Muchas gracias por regalarnos alegrías. Bueno, también estamos un poco apenados, pero tenemos que continuar. Muy bien, con estas imágenes entonces previas a lo que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de febrero, 18 de febrero en realidad, el entierro del Pepino. Es que así nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Thank you.